Becerra, ¿cómo le va? La idea de Becerra nace de una persona que yo conocí en mi niñez, cuando tenía unos 12 años, que me había mudado a Bogotá, conocí a este personaje, que posteriormente me empezó a parecer muy cinematográfico. A mí siempre el personaje en el que está basado Becerra me recordó mucho a el gitano de Hanabi, Flores de Fuego, que fue como se tradujo al español. Es un personaje callado, taciturno, con una mirada muy profunda, de elementos que siempre me han parecido profundamente cinematográficos. Becerra me llamó mucho la atención por ese ingrediente inconfundible con que finalmente quedó el corto, que es la sutileza. Una de las mejores cosas que me pasó en Becerra fue haber trabajado con Hernán Méndez. Él está en el corto simplemente porque es un gran actor. Yo lo conocí a él primero cuando vi el cortometraje La Cerca de Rubén Mendoza. En el 2000, después de haber rodado la película ya también, que esta película se rodó también en Super 16, de haber rodado la película de La Primera Noche, entonces soy convocado por Rubén Mendoza. Me quiero acordar de usted. Saco mi machete y lo vuelo. Esto huele como cuando yo era niño. Entonces, el gran sentimiento que yo tuve a ese momento de ir a recoger a mi compañero, el que estaba haciendo mi padre, que era Daniel Páez, lo levanté, lo abracé y me solté a llorar. Porque me dolió mucho saber que estábamos enfermos. Estábamos diciendo que estábamos enfermos. Entonces fue una canalización de emociones muy, muy extraordinaria, porque todo el equipo se sentó a llorar con nosotros. En In Vitro Visual gané mi primer premio como mejor actor, porque participé con dos cortos simultáneos. Eso fue en el 2004. Participé con La Cerca y con Expectativa, que también es un corto bien interesante. Y ahí empecé a tener un registro de él, empecé a saber su nombre y después recordé que lo había visto en otras películas como La Primera Noche. Posteriormente a eso lo vi en la película Los Colores de la Montaña. ¿Vos me vas a decir a mí qué es lo que tengo que hacer? Yo tenía una idea de Becerra, pero también se fue transformando cuando lo conocí a él. Y a mí me parece muy importante que el actor y el director construyan el personaje juntos. Y eso fue una lección que me queda para toda la vida con él. A mí Becerra me generaba algo desde el principio misterioso. Y creo que el tema del bigote era importante para Becerra, porque era una forma de ocultar su identidad. Porque son personajes que tienen una superficie muy gruesa a la que la cámara intenta acceder y es a través de la mirada que se accede. Y a mí me parece que eso es todo un reto cinematográfico. Cuando yo conservo a Becerra en la nostalgia permanente de haber perdido a una hija, hay un pensamiento, hay una sensación, hay un estado concreto. Y eso es lo que hace que la mirada adquiera vida. No sé. ¿Qué hacemos? No sé, pero yo no me siento segura andando con él. Yo sé, pero ponte a pensar. Si él no hubiese estado ahí, ¿qué había pasado contigo? ¿Ah? Siento un gran orgullo de haber tenido el reconocimiento de mejor actor y mejor música original para mi cortometraje, sobre todo porque es un reconocimiento a Hernán Méndez y a Carlos Quebrada. El ganador a mejor actor.
cortometraje es Hernán Méndez. Gracias a todos, de verdad, muchas gracias a todo el equipo por haber hecho tan magnífico festival. Maravilloso, de verdad, es maravilloso como de aquella versión en la cual también obtuve un primer premio como actor, que fue In Vitro, y hoy estar aquí nuevamente sosteniendo esta Virgen, bueno, ha crecido maravillosamente, de verdad. Felicitaciones.